canal. El día de hoy me encuentro en Ciudad Mante, Tamaulipas, y les platicaba que la de esta se voló. Ahorita la De repente. Hola, ¿qué tal, amigos del canal? El día de hoy me encuentro desde Ciudad Mante, Tamaulipas, la ciudad más dulce, dicen que del país. Vamos a ver qué es cierto. Ahora sí viene lo chido. Pero en Ciudad Mante vamos a encontrar una de las vistas naturales que está súper chidísima, súper icónica de la ciudad, que se llama El Nacimiento. Desde hace muchos años, voy a comenzar, que no vengo al Nacimiento. De hecho, cuando era niño, venía así con la familia y más, porque crecí, no, nací, más bien dicho, y crecí en parte en Ciudad Mante. Y hasta el día de hoy tengo la oportunidad de venir. Y bueno, aquí conté con unos amigos que vinieron, unos chavos, acá están, chido. Y pues venimos aquí al Nacimiento para que conozcan esta belleza natural y sobre todo para grabar un vlog en el canal para todos ustedes. Así que conózcanlo, ya llegamos, estamos ya prácticamente llegando al Nacimiento. Pues les enseño qué hay en este icónico lugar del sur de Tamaulipas. En Ciudad Mante, el lugar turístico por excelencia es El Nacimiento, sitio que congrega cientos de familias durante la época de calor. Ubicado a tan solo 11 kilómetros de la cabecera municipal y comunicado con caminos de terracería que se encuentran accesibles en cualquier época del año, El Nacimiento es y seguirá siendo la principal fuente de vital líquido para este municipio. En él, todos los turistas pueden disfrutar de paseos en lancha, buceo, rappel, kayak, hacer uso de palapas, asadores, así como hacer un recorrido por las faldas de la sierra. La cueva de este gran centro turístico es un atractivo natural para los amantes de la naturaleza. Aquí se puede observar cómo brota el agua de manera natural y es un espectáculo sin igual para los valientes que se animan a llegar hasta ese punto. El Nacimiento del río Mante constituye un orgullo para sus habitantes, ya que además de ser un punto de encuentro, sirve para regar los miles de cañaverales que hay en la región y que convierten al municipio en el principal productor de caña de azúcar en Tamaulipas. El Nacimiento de Ciudad Mante es un balneario natural ideal para practicar la natación, disfrutar la naturaleza. Además, puedes alquilar lanchas de remos y pedales en los cuales podrás adentrarte a la cueva formada en las faldas de la sierra donde brota el manantial de agua cristalinas. La cueva del Nacimiento es una de las más profundas y majestuosas cavernas inundadas del mundo. Además, este lugar fue donde se rompieron dos marcas mundiales de buceo a grandes profundidades. El Nacimiento es un lugar que se localiza por el libramiento poniente de Ciudad Mante a 200 metros de la carretera 85. ¿No le pasa nada? ¿Seguro? A mano la sueltes. ¡La sueltes, por favor! ¡Dale, dale! ¿Qué tal? ¡Está bien frío el agua! Hola, ¿qué tal, gente? Pues ya llegamos aquí al Nacimiento, como pueden darse cuenta. Pues de este lado hay una... A ver, que para los niños, de este lado es como que la parte más bajita. Y pues de este lado ya es donde está la cueva del Nacimiento. Es agua que es agua natural también. Y pues de este lado está la cocina, restaurantes. Y pues cuando hay mucha gente en temporada alta, pues todo esto se llena chido. Y todo esto está padre. Hasta aquí vamos a ir disfrutando. Queremos ir a la cueva de aquel lado, pero vamos a ver si lo intentamos. Así que denle por arriba, comparte con sus amigos si están usando esta épica aventura en Ciudad Mante, Tamaulipas. Que mejor hubiera quedado sin nada. Dentro de esta épica aventura, pues ya tenemos los chalecos. Vamos a ver, porque si sí está hondo. Creo que sí está intenso por acá.
estamos ahí en esta aventura. Ya traigo el chalequito porque, pues, obviamente, precauciones, como ustedes saben. Estamos en el nacimiento, es un lugar demasiado hondo, así que, pues, vamos a darle hasta la cueva. Esperemos llegar hacia allá. Así que síganme en esta épica aventura y vámonos. ¡Ah! Vamos a ir hacia allá, así que síganme para más aventuras. Estoy temblando de miedo, la corriente atrás está súper intensa y caminando ahogando, pero todo sea por el like de ustedes. Así que está muy riesgoso. Se me quedó una aventura. ¡Ah, espérate! La cuerda. Es que si tensa la baja en la cuerda, ya no puedo sostenerme. Pero vamos, ¿hacia qué lado? ¿Qué hay? ¿Otra víbora? No manches. ¿Dónde está la víbora? ¿Arriba? ¿Dónde está el hoyo? ¿En serio? ¡Mírala! ¡Hay un pinche panal! ¡Es panal, la víbora! ¡Es panal! ¡Ah, es lo que se asoma! Mira la más la... la cueva. ¡Ah, la máquina! ¡Este es arriba! ¡Es paranormal! Bueno, es cierto, me dicen que han muerto muchas personas. Igual que seas de ahogado, es algo que apenas me lo van diciendo. Justamente cuando estoy aquí adentro del agua, siento que me jalan los pies, pero creo que, no sé si la gente o los peces. Pero sí está. Yo te vamos jugando, vato. ¡Ey, no! ¡Espérate! ¿Por qué estoy temblando aquí de pie, frío y de miedo y de lado? De todo estoy temblando. Continuas con estas cosas. ¡Ah, la máquina! ¡Ah, la máquina! ¡Mira! ¡Ahí hay un cuerpo!
esos de las orillas, perros. Ahí voy. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Eh! ¡Que me lleve! ¡Ahí está! ¡Espera! Bueno, como se dieron cuenta, llegamos hasta lo más fondo, a lo más recóndito, al fondo de la cueva, que está aquí atrás de mí, de aquí del nacimiento. Creía que no iba a superarlo, porque la verdad sí, me da mucho miedo. Después les voy a contar algunas historias. Que me he quedado casi ahogando y es porque me agito demasiado, como se han dado cuenta en muchos videos. Pero llegamos con el chalequito y llegamos hasta atrás de la cuerda. Pudimos llegar hasta allá atrás y ahorita el reto es ir a hacer unas tomas ahí en la parte de arriba aquí del cerro. Estamos en... ¡Ah! ¡Dámela! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Estamos en... ¡Dámela! Dame la cuerda. Yo toqué la cuerda. Si no toco la cuerda, estoy diciendo que me da un buen de miedo. No me siento nada seguro sin la cuerda. Entonces, sí, está demasiado hondo. Y es que está como a 4 o 5 metros, ¿no? Sí. Por ahí más o menos hacia abajo. Entonces, nada, imagínense, 5 metros ya es algo intenso. Creo que más allá adentro hay hasta 10 metros de profundidad. Cuentan muchas historias de aquí muy tétricas, lamentables, de mucha gente que pues ha fallecido debido precisamente a este lugar en el que nos encontramos. Y bueno, no les voy a contar historias tristes ahorita, simplemente que lo disfruten, el nacimiento de aquí de Ciudad Mante, y pues que tomen muchas precauciones. Si vienen, usen chaleco, que como yo no sepa nadar bien, y usen esta cuerda para poder llegar hasta la cueva, que está chidísima. Se van a encontrar con muchos murciélagos y algunas avispas también. Está chido esta aventura. Ok, que los patrocine, ya bueno, fuera. Oigan, pues, estamos subiendo a la parte de arriba de la cueva. Y como se dan cuenta, bueno, en la parte de acá al lado está el río. Y aquí andamos, caminando con el fin de llegar a lo alto. No sé qué hay más para allá, pero vamos a checar aquí qué rollo. Entramos a la cueva, ahora vamos por la parte de arriba. Hola, buenas. Buenas. Entonces, vamos a ver qué nos depara por acá. Hola. Hola, buenas. Vamos a ver qué nos depara por acá con este chavo. Sí, es una travesía un tanto intensa. Ya no sé qué me cansó más, si caminar subiendo o nadando. Nadando. Pero ambas cosas son iguales de extremas y agitadas, pero siempre hace bien hacer un poquito de ejercicio entre la naturaleza. ¿Ah, sí? ¿De qué lado? ¿Está sí. Chido? Ah, estaba muy lejos de la cueva. ¿Nadando? Así no puede nadar de aquí allá. Pues hemos llegado a la parte de arriba del nacimiento. Hemos subido toda esa parte del cerro, miren nada más, allá es donde estábamos. De aquel lado no se alcanza a ver, en aquella punta se ve el tobogán que estaba, y de aquel lado es como el área de niños, que es más chiquita. Y pues todo ese lado del nacimiento de Ciudad Mante, está chido. Pero aquellas sí son las torres de la iglesia, ¿no? Sí. Aquellas que están de aquel lado, allá a lo lejos se alcanzan a ver, de Ciudad Mante. ¿Cuánto está Mante de aquí? ¿A 20 minutos? Sí. Como 20 minutos más o menos. Lo voy a dejar por aquí un croquis para que los que quieran llegar y no puedan, no saben cómo, pues puedan llegar aquí al nacimiento. Les voy a dejar
Sí, les voy a dejar ahí cal para que se guíen. Un rastro así. Para que se guíen banderitas. Que es por allá. Vale, y que es, que y, ya le he descalabrado. ¡Córranle! Pero eso te iba hasta allá. Oye, sí, eso ya he sido yo, va, pero... Va. Una, dos. ¡Ah! ¿Quién mató al don? ¿Quién sabe? No te lo puedo contestar. Oiga, estamos los ministeriales, ¿no? Ya comiendo. Si van a batallar en encontrarnos. En serio, que hay alguien. Vale. La viste bien esta, ¿no? Oiga, ¿qué les pareció esta épica aventura aquí en el nacimiento? Pues ya nos fuimos hasta el tobogán y nada más, igual no tiene agua. Fuimos hasta aquel lado, hasta la cueva, nos subimos allá arriba donde andábamos. ¡Ah, la que chido! Y por este lado también hay unas lanchas donde quizás, no sé, quién sabe ahorita, que los llevan, hay asadores donde pueden asar su carne. Entonces hay un pequeño restaurante acá arriba. Y pues de aquel lado creo que es allá del área de niños. He visto que, por ejemplo, en Semana Santa y en cosas así, pues se llena aquí de gente. Ahorita, como se dan cuenta, pues la temporada es así como baja, no hay tanta gente ahorita. Pero pues está chido, porque pues igual pueden disfrutar también con toda su familia de las cosas aquí en el nacimiento de Ciudad Mante, Tamaulipas. Para que vengan y conozcan este paradisíaco lugar aquí en el sur de Tamaulipas. Y cuando vengan a Mante, pues investiguen dónde está. Y les voy a dejar algunas referencias en el canal para que vean dónde está el nacimiento. Y bueno, aquí nos tomas. Les decía, si tengan sus precauciones, porque obviamente es un lugar hondo. Es un lugar que necesitan traer chaleco y pues venir con mucha precaución. Ya, vamos de regreso. Madre, tira, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno. Y nosotros con la cabela abierta. Sí, sí. ¿Dónde te peleas? Haciendo otra vez. Haciendo travesura. Viniendo aquí al nacimiento, pues hicimos una parada aquí en La Aguja, que es donde el lugar donde se supone que se purifica el agua de Ciudad Mante. Y nada más para que ustedes chequen, miren nada más la potencia con la que va el agua. ¡Wow! La máquina. ¡Wow! ¿Están pescando? ¿Están pescando ya? ¡Oye, sí, una chancla aquí directo! ¡Purificada! Este lado es la... Ya tenemos los compuertos del agua. ¡Wow! La máquina. Se ve chido, pero estaría intenso. Este lado es donde se está drenando el agua, ¿no? ¿Eh? O sea, sí, que de este lado sale sucia y de este lado ya purificada. Ya me iba a traer por la tarde, ya tenemos una parte que está para el
cañas. ¿Para qué? Para el riego de las cañas. Ah, el riego de las cañas, también de aquí. Ah, este parte es lo que va para los canales, ¿no? Sí. Como que va de aquí al canal. Vamos para regar las cañas, me están diciendo. Todo está chido porque aquí es puro cañaveral, como se dan cuenta, aquí en la aguja. Pues la gente se sostiene muchas veces de la caña, el higiene y todo eso. Órale, por este lado se ve chido. Se ve chido ese revoltor de las... Guacho, ¿qué va? ¿Qué va? Es un pato, o es un lagarto. A ver, ¿pato? Ajá, ¿sí? Ya, guacho, ¿cómo va la de este? Ah, sí. Mira, ¿así se aventaban? Sí. Ah, la de acá de arriba. ¿Sí podemos grabar? ¿Sí? Es inseguro, pero podemos. Ok, vamos a subir. ¿Y nos vamos a grabar? Espero no caerme. Deja de grabar, vamos a grabar. Está grabando. ¿Así la tuvo? Sí. Ahí se bajó. Es que está y así hay que agarrarla. Ya estoy de rutilla. No hay que subirse tanto, ahorita que nos bajamos. ¿Quieres subir? Si nos aguanta tres. ¿Qué aguanta? No creo, pero aguanta. No creo, pero sí aguanta. A ver. Se va a llevar el carro. Ay, ay, ay. ¡Hala! Sí, porque nada. ¡Hala! Ok, ok, aquí vamos a llegar al... ¡Ah! ¿Se lo difusarán? Uy, se arreglaron chido. Viene agua de... Este es agua del nacimiento del mismo, ¿verdad? De donde venimos nosotros. ¿Tienes una perla? Sí. Nada, no, si igual si quieres nada más para aquí y me bajo y luego nos vamos. Una ventaja aquí. Si te resbalas, maldito. Sí, está resbaloso. Ya, nada más para. Oigan, este es la difusora de aquí de Ciudad Mante. Ala, no sabía. Este vato tiene una fiesta. Oigan, no había visto este río de aquí de Mante. Que tengo mucho que no vengo aquí a Ciudad Mante. Les había comentado que de este lado sí hay raza y gente. Y me están diciendo que este es del mismo. Este es del mismo río del nacimiento. Y miren nada más allá, cómo se ve la raza. Arreglaron chido. Y bueno, todo eso es lo que tiene Mante para ofrecerles. Y de este lado está también. Oh, gente cabañándose. Está padre. Está padre el lugar. Ya conocimos aquí la difusora. ¿No conocía este lugar? Bueno, sí había venido, creo que hace mucho, pero no estaba así. Cuando era niño, que alguna vez creo que llegué a venir aquí. Pero sí está arreglado muy padre. Y eso es parte también de lo atractivo que tiene Ciudad Mante, Tamaulipas, el día de hoy que andamos aquí en Mante. Invitamos para que conozcan estos lugares turísticos. Y bueno, estamos a punto de terminar este vato. A punto de terminar este vlog. Y bueno, aquí conocieron la difusora. Así que está chido. Oigan, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué tal se la pasaron? Denle por arriba, comparte con todos sus amigos. Y recuerden que tenemos muchos más videos aquí en el canal, de lugares a los cuales hemos conocido. Les invito para que le den por arriba. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.